Bien, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a comenzar. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí está. Bien, tenemos 26 de noviembre. ¿Okay? Y vamos a trabajar principalmente en culminar la sección 4.1, que corresponde a, bueno, mejor dicho, además de los principios de teoría de números, de divisibilidad, pues también un poquito de aritmética modular. Entonces, vamos a finalizar esa última parte y pues vamos a empezar el día de hoy nuestro estudio de aritmética modular. Con el siguiente corolario del teorema 5. Este es el corolario número 2. ¿Okay? Entonces, este dice que sea M un entero positivo. Y sean A y B enteros. Entonces se cumplen dos cosas. Primero, que si nosotros tomamos el residuo de A más B, al dividirlo entre M, es decir, esta cantidad, eso me va a dar igual al residuo al dividir entre M, de el residuo de dividir A entre M más el residuo de dividir B entre M. En otras palabras, lo que está diciendo este corolario es que si yo decido calcular el residuo de una suma de dos elementos o de números enteros, entonces que no hace falta hacer la suma completa de todo de A y B, con todo el número que sea. No hace falta hacer la suma directamente con los números, que basta con que yo tome los residuos. Entonces, si yo tengo 18.345 y 27.933 y quiero saber cuál es el residuo de dividir en la suma de ellos entre 7, no hace falta que yo haga toda la suma para luego obtener el residuo. Basta con que primero calculemos los residuos de cada uno, luego sumemos esos residuos. Y al resultado de la suma le calculemos el residuo módulo o el residuo de dividirlo entre m. Y esto último pues tiene su razón de ser, porque si imagínense que el residuo de dividir un número entre m pues es 6, o bueno, digamos que m es 7, solo es para ilustrar por qué esta división o por qué calcularle el residuo a la suma de los residuos. Digamos que el módulo o que estamos sacando módulo 7 o queremos el residuo de dividir entre 7. Y el del número A, el residuo es 6. Y el del número B, el residuo es 5. Entonces la suma de los dos residuos me da 11. Pero 11 no es un residuo válido al dividir entre 7. Entonces por eso necesitamos sacarle de nuevo o tener de nuevo el residuo de la suma de los residuos. Porque es posible que esa suma de residuos se pase. Entonces, por eso es que de nuevo, aparte de sacar los residuos a cada uno de los términos, le sacamos residuo a la suma de los residuos. Entonces, esta es una de las cosas que se cumple. Y la otra es que si en lugar de suma es un producto, entonces sucede lo mismo. En lugar de sacar el producto de los dos números y luego obtener el residuo, pues basta con que yo saque el residuo de los residuos, pero en este caso la multiplicación de los residuos. Ahora, este segundo es B. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me dice este corolario. Y lo vamos a demostrar porque realmente al ser un corolario la demostración es corta.
Entonces, vamos a ir demostrando cada uno. Primero, por el teorema 3. Y aquí va a ser importante que vayamos teniendo el nombre de los teoremas en mente, o los teoremas frescos, porque vamos a estarnos refiriendo bastante a ellos. Entonces, por el teorema 3, tenemos que. Entonces, o tenemos que. Si. Vamos, voy a hacerlo así. Que esto. La igualdad que me piden demostrar. Es equivalente o ocurre si y solo si A más B es congruente con A módulo B, perdón, A módulo M, el residuo de dividir A entre M, más B, el residuo de dividir B entre M, y esto pues módulo M. Eso lo vimos ayer en el teorema 3. Decía que si dos números dejaban el mismo residuo al dividir entre M, este es el teorema 3, el que estoy escribiendo. Si dejaban el mismo residuo, esto era lo mismo, o esto ocurría si y solo si eran congruentes, módulo M. Solo que en este caso, quienes estoy comparando es este número y todo este. Entonces, esos dos números dejan el mismo residuo, módulo M, si y solo si son congruentes estas dos expresiones, módulo M. Entonces, lo que en realidad voy a demostrar es esto de aquí, que esto equivale o que ocurre si solo si esto otro. Entonces, vamos a demostrar esta parte de la derecha. Entonces, veamos que A es congruente con A módulo M, o sea, el residuo de dividir A entre M en módulo M. ¿Y esto por qué? Bueno, si es, esto de hecho tiene bastante sentido, ya que por el algoritmo de la división. A se puede escribir como Q por M más R. Entonces, A menos R es igual a Q por M. Por lo tanto, M divide a A menos R. Y no olvidemos que R es ese residuo de dividir A entre M. Entonces tenemos lo pedido o lo planteado. ¿Y a qué me refiero aquí con lo planteado? A esto de aquí. O sea, lo que hice aquí fue primero decir qué era, o sea, qué ocurría y luego argumenté el porqué. Y es todo esto. Entonces, similarmente, podemos hacerlo para B. Similarmente, B es congruente con B módulo M en módulo M. Ahora, por teorema 5, ese teorema 5 era el que me decía que si yo sumaba dos congruencias, el resultado iba a ser válido. O sea que
Si yo tengo esta congruencia y es de para A y esta congruencia para B, entonces por teorema 5, si yo sumo las congruencias A más B, va a ser igual a la va a ser congruente a A módulo M más B módulo M en el módulo M. Y ya está. Aquí probamos este lado derecho que resulta ser equivalente a lo que queríamos probar. Entonces, básicamente, el resumen de esta demostración es, ok, en lugar de demostrar esto, voy a demostrar esto que es más fácil y son equivalentes. De ahí, comprobamos que esto se cumplía, esto en azul, y dijimos lo mismo para B. Y luego solo sumamos las dos congruencias y ya tenemos el resultado. Y pues algo parecido va a ser para el numeral 2. De hecho, la estructura es exactamente igual. Por el teorema 3, tenemos que A por B, módulo M, va a ser igual al producto de los residuos, A módulo M y B módulo M. Y aquí, por cierto, falta un M aquí. Y ese residuo, ese producto de residuos, le tomamos módulo M. Entonces, esto va a ocurrir si y solo si el producto de los dos números es congruente con el producto de los dos residuos. En módulo M. Entonces, aquí falta el B. Entonces, recordatorio, ¿verdad? Estos son residuos, todos los que digan módulo M así son residuos, y cuando está el módulo M en paréntesis, sin ningún número adelante, representa una congruencia. Entonces, ayer vimos cómo o cuál era la relación entre los residuos y las congruencias. Tenemos un teorema para el respecto. Y de hecho es exactamente este de acá arriba, que los residuos van a ser iguales si los números son congruentes. Sí, solo si los números son congruentes, módulo M. ¿Ok? Entonces, y el argumento pues es similar. Como ya dijimos de que esto en azul y esto en rojo, entonces, como A es congruente con el residuo de dividir A entre módulo M y B es congruente con el residuo de dividir B entre M en módulo M, entonces por teorema 5 usamos la segunda parte del teorema 5 que dice que si yo puedo, bueno, y yo puedo sumar las congruencias y también puedo multiplicarlas entre sí. Esa era la segunda parte, que puedo multiplicarlas. Entonces, A por B va a ser congruente con A módulo M por B módulo M en módulo M. Y ya está la otra parte del teorema. Ok, entonces, ahí está. Esto lo que nos establece es cómo podemos simplificar operaciones con módulos sin necesidad de llevarlo a congruencias. Es decir, nos establece una técnica para encontrar residuos más rápido. Entonces, vean, por ejemplo, calcule. Y vamos a hacer 19 a la 3, módulo 31, eso elevado a la 4, módulo 23. Entonces vamos a calcular el residuo de dividir toda esta potencia cuarta entre 23. ¿Y cuál es el número que estamos dividiendo entre 23? Pues
19 a la 3 módulo 31, es decir, el residuo de dividir 19 a la 3 entre 31, y ese residuo lo vamos a elevar a la 4. Y luego ese resultado vamos a sacarle el residuo de dividirlo entre 23. Entonces, ¿qué hacemos? Lo de siempre, empezamos de más adentro de paréntesis a más hacia afuera, a más hacia afuera, y primero calculemos esto. Calculemos 19 a la 3, módulo 31. Entonces, notemos que 19 a la 3 resulta ser igual a 6.859. Y pues para hacer la división entre, hacemos la división entre 23 y nos va a quedar cociente, cociente, perdón, entre 23 no es, es entre 31, porque es el de adentro. Hacemos la división entre 31 y nos va a dar de cociente 221. Eso lo pueden ver con calculadora. Después, si toman solo la parte entera del cociente, y de ahí pues hacen 19 a la 3 menos este producto, y eso les da el residuo, que en este caso es 8. Entonces notemos que 19 a la 3 se puede escribir de esta manera. Por lo tanto, 19 a la 3 módulo 31 es igual a 8. Luego, y lo que nos toca calcular es 8 a la 4 módulo 23. Así que hacemos lo mismo. Veamos que 19 módulo, 19 a la 3 módulo 31 a la 4 es igual a 8 a la 4, que resulta ser igual a esto es 2 a la 12, por lo tanto son 4096. Y este 4096 resulta ser igual, dividiéndolo entre 23, daría un cociente de 178. Y al hacer la resta de 4096 menos este producto, da un residuo de 2. ¿Ok? Por lo tanto, 19 a la 3, módulo 31, a la 4, módulo 23, es igual a 2. Y ya está. La respuesta era 2. Entonces, ¿pero cómo fue que nosotros hicimos estos cálculos en realidad? Pues, básicamente fue aplicándolo de aquí. ¿Cómo se llama? La razón por la cual nosotros pudimos hacer este procedimiento así es porque yo pude haber reemplazado todo esto de aquí adentro por este 8. Y eso me lo permite hacer la parte 2, solo que he aplicado en lugar de dos términos a 4. Y en este caso los cuatro eran el mismo. Entonces, porque prácticamente este módulo era 19 a la 3, módulo 31, por 19 a la 3, módulo 31, y así dos veces más. Y todo esto, módulo 23. Entonces lo que hicimos fue calcular los módulos de, ¿cómo se llama? Aunque bueno, de hecho también pudimos haberlo hecho así. No, no usamos exactamente el teorema, pero otra forma. Sí. Vamos a ver.
Sí, solo que en este caso no se va a observar muy bien porque ya el residuo inicial es menor que 20, que 31, perdón, que 23. Entonces no se va a observar muy bien. Entonces, prácticamente no lo utilizamos del todo, pero vamos a ver con otro ejemplo si lo podemos llegar a utilizar. Déjenme ver. Vamos a buscar otro ejemplo aquí. Ok. En algunas cuentas. Con este sí se va a ver mejor. Okay. Calcule 3 a la 4 módulo 13. A ver. Perdón, ¿cuál estoy diciendo? Módulo 17 es. Este al cuadrado, módulo 11. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Algo muy parecido. Primero calculamos 3 a la 4, esto es 81. Este 81 lo podemos escribir como 17 por, a ver, 4. 17 por 4 más 13. Comprobemos. 7 por 4, 28 y 4 son 68. 3, 71 y 10, 81. Sí. Ok, entonces, de aquí tenemos que 3 a la 4 módulo 17 es igual a 13. Ok, pero entonces aquí es donde sí se va a poder observar el potencial del corolario que acabamos de comprobar. Entonces, ya tengo calculado esto. Luego, el 3 a la 4, módulo 17 al cuadrado, módulo 11. Esto debería ser igual a 13 al cuadrado, módulo 11. Pero aquí hacemos un alto. En lugar de sacar 13 al cuadrado, voy a sacar 13 módulo 11. Si yo calculo 13 módulo 11, eso me da 2. Entonces, ven, antes de aplicar el cuadrado, yo le saqué módulo a a la base. Entonces, eso es algo que me permite hacer el teorema que acabamos de hacer, porque o esta expresión yo la puedo separar como 13 por 13 módulo 11. Y lo que me dice el teorema es que si yo tengo un producto, que si yo lo quiero, si yo quiero calcular quiero calcularlo módulo 11, lo que puedo hacer es calcular los módulos antes de hacerle producto y luego sacarle el módulo al producto. Entonces, y esto resulta ser 4. Módulo 11. Bueno, de hecho, el módulo 11 ya no, porque, bueno, sí es 4 módulo 11, pero que eso da igual a 4, porque al dividir 11 entre 4, pues el residuo es 4. Solamente que aquí lo único que hicimos fue la potencia y luego calculamos el módulo. Entonces, en este ejemplo sí se observa mejor el potencial del problema, porque antes de sacar el cuadrado, nosotros simplificamos utilizando el módulo de la base. Bien, entonces, bien, con esto listo, vamos a platicar sobre aritmética módulo N, perdón, módulo M. Nada, lo mismo, cual sea si M o N, aritmética.
módulo M. Entonces, primero definamos el conjunto de enteros no negativos menores que M como ZM. Es decir, que ZM es simplemente este conjunto. 0, 1, 2, 3 y así hasta M menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque dice menores. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de reglas, o mejor dicho, vamos a redefinir la suma y el producto para que si yo tomo dos números dentro de este conjunto, el resultado sea un número de este conjunto. Por ejemplo, si yo tomo o si yo estoy en Z3. Entonces Z3 es 0, 1 y 2. Entonces aquí, ¿cómo podría ser 2 más 2? Si esta suma se sale del conjunto, ¿cómo podría ser 2 más 2 aquí? O si estoy en Z5, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría yo realizar 2 por 4 aquí? Si el resultado en teoría se saldría del conjunto. Entonces, eso es aritmética módulo M, es readaptar las nociones de suma y de productos para encerrarse en una cantidad finita de enteros. Entonces, vamos a ver. Definiremos una suma que se va a denotar más con un subíndice M y un producto que va a ser un punto con subíndice M en el conjunto ZM. Y lo definiremos de la siguiente forma, para no dar más misterio. De la siguiente forma. Entonces, nosotros tenemos que A más con subíndice M, B. Esto va a ser igual al módulo de dividir o al módulo de A más B, o mejor dicho, A más B módulo M. Es decir, que si yo tengo una suma de números que están aquí, entonces yo lo que voy a calcular no es exactamente la suma, sino el residuo de la suma módulo M. Okay, entonces aquí la respuesta de esta pregunta sería, bueno, entonces esto sería 4, pero no solo 4, sino módulo 3, porque aquí M es 3. 4 módulo 3, el residuo de dividir 4 entre 3 es 1. Entonces ahí está. 2 más 2 es igual a 1 en Z3. Okay, entonces así vamos a definir una suma o una nueva suma que se encierre en estos conjuntos que estamos definiendo. ¿Okay? Y el producto se va a definir de manera muy similar. A.mb o A por o la multiplicación de A por B en ZM sería igual al producto módulo M, es decir, al residuo de dividir el producto entre M. Entonces, en este caso, que les planteé, 2 por 4 en Z5 sería igual a 8 módulo 5. Quedaría 3, porque el residuo de dividir 8 entre 5 es 3. Entonces, 2 por 4 es igual a 3 en Z5. Y pues bueno, entonces
Estas operaciones generan una nueva aritmética, y aritmética, por si no lo tenían presente, simplemente el estudio de las operaciones, suma, resta, multiplicación y división en los números enteros. Pero con estas dos operaciones nosotros podemos definir una aritmética módulo m. Entonces podemos definir una resta de manera muy similar, simplemente haciendo el módulo m, pero seguimos teniendo un problema, y es que la división todavía no está permitida, porque tenemos casos que no se va a cumplir. Entonces no podríamos hacer una división módulo m. De momento podemos hacer sumas, restas y multiplicaciones. Por cierto, la resta sería exactamente lo mismo. A menos mb sería a menos b, el residuo módulo m. Y fíjense que ahí, aunque esta resta de aquí dé negativo, como al sacar el residuo siempre queda un número entre 0 y m, entonces siempre va a estar bien. Y ayer hicimos un ejemplo, calculamos el residuo de dividir menos 11 entre 3. Entonces ahí sabemos exactamente cómo haríamos en el caso de que la resta fuese negativa. Entonces, damos unos cuantos ejemplos. Que calcule 7 más, con el más del Z11, más 9, y 7 y la multiplicación de Z11 con 9. Entonces, 7 más 9 en Z11, esto es 7 más 9, módulo 11. Entonces 7 más 9 es 16, y 16 módulo 11 es 5. Entonces 7 más 9 es igual a 5 en módulo 11. De ahí 7 por 9 en Z11 no es otra cosa que 7 por 9 en módulo 11. Y aquí le voy a enseñar una pequeña estrategia. 7 por 9 es 63, ¿verdad? 63 módulo 11. Ok, en este caso pues sé que es fácil, estamos en números pequeños, pero ¿verdad que este está a 3 de distancia de 66? Entonces, en lugar de hacer la división completamente, realmente podríamos escribir que esto es igual a menos 3 módulo 11. Y con el objetivo de que este cálculo sea mucho más sencillo. Porque menos 3 módulo 11 no es otra cosa que 8. ¿Por qué? Ah, bueno, si usted desarrolla la división de menos 3 entre 11, como el residuo de aquí tiene que quedarle positivo, no puede poner 0 y restarle 3. Eso no se puede, porque el residuo tiene que quedarle positivo. Entonces mejor usted coloca menos 1 y le da menos 11, y al sumarlo, y para que le dé menos 3, tendría que sumarle 8. Entonces, sé que de momento no parece contraintuitivo, parece más trabajo, pero en la medida que uno lo practica o practica el cálculo de módulos en negativos, pues se hace más sencillo de calcular. Porque sí, una opción era 63 es 55 más 8, y ahí está. Otra estrategia para determinarlo es que si usted si usted quiere calcular un módulo de cierto número, si usted le suma o resta el módulo, ese número, el resultado no va a cambiar. Entonces, si yo tengo menos 3 y le sumo 11, el resultado no va a cambiar. Siempre va a ser el mismo valor, módulo 11. Entonces, por eso es que estos negativos se calculan rápido. Si usted quiere calcular, por ejemplo, el módulo, perdón, 715, módulo 42,
Entonces, ok, este está a 5 de 420, entonces es negativo 5, módulo 42. ¿Cómo calculo esto? Pues le sumo 42 a negativo 5 y eso le da 37. Y ahí está. Es 37 y no hice ninguna división. Entonces, esas son estrategias que uno va aprendiendo así en la medida, hace ejercicios y pues se le van facilitando las cuentas. Pero eso sí, de lo que requiere esa facilidad es de poder identificar los múltiplos de este módulo. Si lo logramos visualizar, entonces facilita mucho el trabajo. Obviamente hay módulos para los cuales eso es complicado, porque si por ejemplo yo aquí cambio este 32, este 40, 42 por un 32, de repente ya el múltiplo que está más cerca de 415 no es tan evidente. Y sí hay que empezar a hacer unos cálculos. En ese caso, de repente sale mejor hacerlo de un solo. Pero bueno, yo aquí les estoy dando diferentes opciones para que lo hagan de la forma que les resulte más rápida. Ok, entonces, vamos a ver. Como estas propiedades o estas operaciones de suma y multiplicación en ZM son nuevas, hay unas cuantas propiedades que cumplen. Propiedades de la suma y multiplicación en ZM. Entonces, esas propiedades, la primera es la de cerradura. La propiedad de cerradura dice que si A y B pertenecen a ZM, entonces la suma en módulo M pertenece a ZM. Y el producto en ZM pertenece a ZM. Es decir, que si yo tomo dos elementos en ZM, por cierto que aquí no le puse, si yo tomo dos elementos en ZM, si yo lo sumo, el resultado se queda en ZM y si lo multiplico también. Ok, entonces tenemos la conmutatividad, lo cual no es de extrañar de una suma y de un producto, aunque hay algunos casos en los que no es así. Entonces, si A y B pertenecen a ZM, entonces A más B en ZM es igual a B más A en ZM. Y el producto igual, A por B en ZM es igual a B por A en ZM. Tres, la asociatividad. Entonces, si A, B y C están en ZM, entonces A más B, bueno, esta suma es en ZM, y esta suma yo la sumo en módulo M con C. Esto es igual a haber hecho la suma de A módulo M con la suma en módulo M de B más C. Y lo mismo ocurre para el producto. A por B en módulo M, multiplicado en módulo M por C, es igual a la multiplicación en módulo M de A con la multiplicación en módulo M de B por de B y C. Vamos a ver. Tenemos elementos identidad. Decir, hay una identidad para la suma y una identidad para el producto. Entonces,
0 pertenece a ZM para todo M entero positivo. Eso es claro porque si M es un entero positivo y ZM son los enteros desde 0 hasta N menos 1, entonces M siempre está. Aunque de hecho nosotros siempre pedimos que M sea mayor o igual que 2, porque M1 no tiene sentido. Perdón, Z1 no tiene mucho sentido, porque Z1, aunque existe, Z1 es solo igual a esto. Y pues ahí no hay mucho que hacer. Las sumas que hagamos, multiplicaciones que hagamos, siempre van a dar cero. Entonces, eso es como, no es interesante, por lo tanto, usualmente, como no es interesante. Tomamos m mayor o igual que 2, entero, siempre. Entonces, 0 pertenece a ZM para todo m. Y un número a, si a pertenece a ZM, entonces a más 0 en módulo m es igual a 0 más A y es igual a A. Y lo mismo con el producto. Aunque bueno, para el producto no es exactamente esto. Este es el elemento de identidad para la suma. Y ahí, el 1 pertenece a ZM para todo M mayor o igual que 2, que son los casos de interés. En este caso, si A pertenece a ZM, entonces, 1 por A en módulo M es igual a A por 1 en módulo M y es igual a A. Entonces, hay elementos de identidad, que son los que uno esperaría. Tenemos inverso aditivo, y aquí no es en las dos operaciones, solamente en la parte aditiva. Entonces, si A es distinto de 0 y pertenece a ZM, entonces M menos A es el inverso aditivo de A. Aditivo de A. En efecto, o sea, comprobando esa afirmación, como A pertenece a ZM, entonces A cumple esto. Y esta desigualdad es estricta porque aquí dijimos que es distinto de 0. Eso se lo puedo quitar aquí. Bueno, lo voy a dejar así. Como A pertenece a ZM, ocurre esto. Porque realmente es lo único que interesa aquí. No, de hecho, sí es importante. Y como A es distinto de 0, entonces ahora sí. Entonces, si yo multiplico todo por negativo 1, me queda que menos m es menor que a y perdón, la cosa es así. Menos m es menor que menos a menor que 0. Y si yo sumo m en los tres lados de las desigualdades, me quedaría 0 menor que m menos a menor que m. Entonces, m menos a pertenece a zm, porque lo que estamos buscando con este inverso aditivo es un número que esté en zm que al sumarlo con a me dé 0, me dé el elemento de identidad. Entonces, aquí yo estoy diciendo que m menos a es el inverso aditivo. Entonces,
Entonces aquí, desde este en efecto hasta aquí, pues estoy comprobando que ese elemento que yo medí aquí, en realidad sí está en el conjunto. Y ahora lo único que hace falta es comprobar de que el resultado da cero. Entonces, veamos que m menos a. Y vean que esta resta es la normal, esta no es una resta del módulo, esta es una resta normal. M menos A más, perdón, y el M va aquí, más A en módulo M, esto es igual a esto de aquí, este elemento, más A módulo M. Hacemos la resta, se cancela A, porque aquí ya estamos dentro de los números enteros normales. Entonces, esto es M módulo M. Y m módulo m, ¿quién? ¿Cuánto es? ¿Cuál es el residuo de dividir m entre sí mismo? Pues cero, porque la división es exacta. Entonces ahí está. Entonces m menos a es el inverso aditivo de a, siempre que a sea distinto de cero. Oh, bueno, pero ¿qué pasa si a es cero? ¿No tiene inverso aditivo entonces? La respuesta es que sí. Y pues si a es igual a cero, entonces, es su propio inverso aditivo. Entonces, y eso lo podemos ver porque 0 más 0 en módulo m, esto es igual a 0 más 0 módulo m. Pues esto es 0 módulo m. Y el residuo de dividir 0 entre m, pues va a dar 0, porque la división también es exacta. Así que también es el inverso aditivo. Pero aquí están todos los casos. Y la última propiedad es la distributividad. Entonces, esta nos dice que si A, B y C son elementos de ZM, entonces A multiplicado con la multiplicación de ZM con la suma en ZM de B y C, esto es igual a la multiplicación de A y B en módulo M, sumado en módulo m con la multiplicación de a y c en módulo m. Si lo quieren ver más ordenado, podríamos hacerlo así. O podrían verlo así. ¿Okay? Y similarmente, si nosotros tenemos algo así, es decir, si queremos distribuir el producto, pero por la derecha, también se puede. ¿Ok? Entonces, desde ahorita les comento. Sobre todo quienes están en matemática, todas estas seis propiedades en conjunto definen lo que se llama un anillo conmutativo y lo van a estudiar en estructuras algebraicas cuando la lleven. De ahí, y pues de ahí es el hecho que la hayamos estudiado porque en esa clase, en muchas ocasiones, nosotros utilizamos sumas y productos u operaciones en general que son diferentes a los usuales. Así que este tómenlo como un ensayo para esa clase. Entonces partimos con un conjunto y le definimos unas operaciones y a partir de esas operaciones empezamos a trabajar. Eso es estructuras algebraicas en un resumen. Y de ahí solamente le van agregando o quitando propiedades. Entonces, bueno, menos. Por hoy creo que
Ya vimos lo que teníamos que ver. Con esto culmina la sección de aritmética módulo M. Con lo de aritmética modular. Y que todo esto que vimos entre ayer y hoy corresponde a la sección 4.1. La 4.2 no la vamos a revisar dentro de la clase, pero sí les recomiendo que lo vean porque les va a servir bastante para ver lo de cambios de base. Porque ahí está lo de base decimal, base binaria, base hexadecimal. Entonces les recomiendo una lectura para criterio personal, porque es algo que se necesita, pero dentro de la clase no lo vamos a estudiar. Dígame, José Carlos. Sí, gracias, profe. No, básicamente yo, como le comentaba, no tuve la oportunidad de entrar ayer ni anteayer, entonces solamente si me echa la mano, no sé si ya subió lo de las clases ayer Correcto, y la de sí. Yo anteayer. los voy a subir lo de todo lo que tenga pendiente de la semana, lo voy a subir a continuación. O sea, ahorita que termine la clase, cuando se termine de convertir el video, voy a subirlos todos. Gracias. ¿Listo? No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, entonces seguimos el lunes. Yo creo que este fin de semana también ya les voy a dejar disponible la tarea para que ya la vayan avanzando y no se acumule, ¿verdad? Porque ya tenemos poco tiempo también. Entonces, para que estemos pendientes, hay en el chance que puedan, porque este fin de semana es un poquito ocupado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, cualquier cosa, estamos en contacto y pues. Esta sí va a ser individual, Sí, esta sí va a ser individual, porque va a ser un considerablemente más corta y si me interesa revisarlo lo que hace cada quien, entonces esta sí va a ser individual. Pon apunte ese, había olvidado mencionarlo. listo, gracias. Listo, entonces, tengan feliz tarde, tengan feliz fin de semana, cuídense, nos vemos el lunes. Cuídense, Lick. Listo.